Y arrancamos otro día más. ¿Qué pasó? Y el saludo, el saludo. El saludo que no puede faltar. ¡Pin! El coletazo que llamamos en Padres en Apuros para nuestra contingencia con el coronavirus. Así es, así nos cuidamos nosotros. ¿No nos gusta casi este? Sí, este... A ver, no, es que no ¿cuáles nos coordinamos. ¿Cuáles son? ¿Este? ¿Y cuál otro? Así como hacía Lola. No, pero sin chocar las palmas, así... Y la colita hace como un poco más... Sí, más chévere, más divertido. Con más movimiento, más divertido. Lo hacemos para cuidarnos y presentamos este programa para cuidarlos a ustedes desde sus casas, para que ustedes tengan una forma más para entretenerse, para informarse, para divertirse, para aprender. Y nosotros nos cuidamos también con el hashtag MeCuidoViendoTM. Ajá, sí, sí, Telemedellín. Para que compartamos cómo nos estamos cuidando desde nuestras casas, con nuestros niños o desde el trabajo a los que nos toca trabajar, ¿cierto? Claro, así es. Ustedes nos pueden llamar también y compartir experiencias. Llámenos, participen, compartamos y construyamos programa marcando la línea 268-6030 para aportar al tema o para que nos compartan qué están haciendo ustedes en estas épocas de aislamiento. Y recuerden que nos pueden mandar también imágenes, videos a nuestro correo padresenapuros@telemedellin.tv. Así es, imagínate, Luis, que con esas cosas que empiezan a circular en redes sociales, pues dimos con una parodia que a mí me ha encantado demasiado. Me encanta por dos cosas. Uno, la creatividad de estos personajes para parodiar la Macarena. Y dos, a mí me encanta ver a las familias compartir. Ay, y aquí tenemos estos tres padres compartiendo con sus hijos, con sus esposas y cantando esto que se llama cuarentena. ¡Ay! Y ahí está una forma muy divertida de compartir con nuestros hijos, y ya lo habíamos hablado antes, el bailar. Se puede hacer en familia y se puede hacer por estos días, ya que uno poco lo hace. No te estresa, Juanpa. Ahí decían algo muy chévere. ¿Cómo hacen las profesoras? Si uno con uno, dos, tres... Dice, oh Dios mío, ¿cuándo se va a acabar la cuarentena? Pero hay profes muy creativas, sí, que están utilizando las aplicaciones para compartir las tareas y seguir enseñando a sus alumnos. Además, porque muchos niños las están extrañando, entonces es difícil para muchos separarse. Juanpa, ¿qué tienes en la papañalera? Pues Luis, en la papañalera de hoy te tengo algo fundamental que no me lo vas a creer. ¿Qué? Cinta de enmascarar. ¿Y para qué cinta de enmascarar? Ah, pues ya lo vas a ver. Hay un dicho en televisión que dice que la televisión se hace con cinta de enmascarar. Y tiene mucho sentido, porque muchos problemas técnicos, muchas situaciones, se solucionan con esta cintica. ¿En serio? Entonces siempre los asistentes, los camarógrafos, realizadores, todos tenemos que tener la cinta de enmascarar a la mano. Entonces, si se trata de pasar este tiempo de cuarentena con nuestros hijos, esta cinta puede servir para cosas tan útiles como esta. Mira, una pista de golosa... Aquí, hecha rapidísimo en nuestro set. Esto me trae los que vivimos en un pueblo, sí que disfrutamos de este tipo de juegos, Juanpa, y los niños ahora de pronto no lo disfrutan tanto. No, exacto. Entonces, ¿qué tal, Luis? Si nos ponemos manos a la tapa. Ajá. Y nos damos una partidita de golosa. Esta golosa nosotros la conocemos con este nombre, pero en otras ciudades, en otros países, es conocida también como rayuela. Rayuela. Entonces, ¿cómo se juega la golosa? Pues, Luis, yo me voy a hacer aquí, le voy a dar la espalda a esta cámara. Sí. Y voy a lanzar mi tapa hacia el puesto número uno. Ahí cayó. ¿Qué debo hacer? Yo debo saltar el cuadro donde esté la tapa y avanzar con un solo pie. Qué buena idea para hacer. Llego al cielo, me volteo y sigo sin tocar la cinta. Aquí viene el punto crítico, porque debo hacer mucho equilibrio, tomar la tapa y saltar. Ese fue mi turno. Ahora adelante, Luisa. Saca, yo ya paso a la segunda.
Pues, empiezo desde la primera también. Yo empiezo desde la primera. Yo ya no recuerdo. Sí, como yo no perdí, yo debo seguir hasta que avance y avance y avance. Okay. Pero aquí para darte la oportunidad, con yo la digo, tapa. Adelante, Luisa. Muy bien. Si tocas raya, pierdes. Ay, y con estos 40 de zapatos que tengo. Pero Luisa, me acabo de dar cuenta de una pequeña trampita. ¿Cuál? Porque tú estás poniendo un pie y luego brincando. Ah, siempre okay, tienes que brincar. Eso. Ay, ay. Ahí viene la parte difícil, Tengo buen equilibrio. Equilibrio y sales. Supongamos que ya hemos estado jugando mucho tiempo y que ya estamos, uno las puede numerar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Supongamos que estamos jugando desde hace mucho y tenemos que lanzarla a la sexta. Listo, tu oportunidad. Yo primero entonces, a la número 6. Tu turno. ¡Ah! Oh. Me salí. Cayó en la 7, no se vale. Entonces a ver, te tocaría a ti, Luisa. Ay, cayó en la 8 y aquí uno puede quedarse todo el día jugando en familia y reviviendo esos tradicionales juegos de la calle. Además que si le ponemos números es una oportunidad también para enseñarle a aquellos que apenas están aprendiendo los números que los practiquen. Ponerle los números, aprender números, también decorarle, ponerle aquí en el cielo, ponerle nubecitas. O preguntas. Ponerle preguntas. Son muchas las cosas que muchas se pueden opciones. Hacer entonces con la rayuela. Así que ya lo saben, padres. Este es el tipcito del día de hoy. Este es el tip de este día. La cinta de enmascarar que nos permite poner a prueba la creatividad y revivir los tradicionales juegos de la calle. Qué chévere, qué chévere. Me gusta. Chévere como los mensajes institucionales que vienen, porque después de los mensajes desarrollaremos el tema del día, que es el miedo. ¿A qué le tienen miedo ustedes? ¿Miedo al chucho? ¿Al coronavirus? A la oscuridad. ¿A la oscuridad? Ese será nuestro tema en Padres en Apuros después de estos mensajes institucionales. Estás viendo Padres en Apuros. Hola. Un niño siempre puede enseñar tres cosas a un adulto: a ponerse contento sin motivo, a estar siempre ocupado con algo y a saber exigir con todas sus fuerzas aquello que desea. Paulo Coelho. Y los niños son nuestros mejores maestros. Y bueno, hoy vamos a hablar del miedo y para eso les queremos recordar que nuestra línea está abierta 268-6030 para que se comuniquen con nosotros y nos compartan a qué le tuvieron miedo o a qué le tienen miedo sus hijos. Juanpa, ¿a qué le tuviste miedo cuando eras pequeño? Yo le tenía demasiado miedo a la oscuridad. Me aterraba estar completamente a oscuras porque además me crearon el miedo a ciertos personajes que todavía me generan mucho miedo, como por ejemplo Freddy Krueger, el de Pesadilla sin fin, el de las garras. Yo no lo puedo ver, yo sé que es un actor, yo sé que es mentira, yo me he visto otras películas, a mí Viernes 13 no me da miedo, Saw ni ninguna otra, pero Freddy Krueger sí, y El Exorcista. Entonces esos dos personajes me generaron a mí como un terror, un pánico, un desespero que si aparte de todo estaba a oscuras, yo me quería morir. Yo comparto esos dos miedos también, Juanpa. Yo, digamos que no fui una niña muy miedosa, pero a la oscuridad sí le tenía muchísimo miedo, pero muchísimo. O sea, yo era de las que sentía que había alguien ahí observándome. Ay. Pero resulta que el miedo no solamente se siente en niños, los adultos también sentimos miedo. Claro, y ahí es donde vienen también las llamadas fobias. Así que es. Ya eso trasciende un poquito, pero para eso tendremos a una persona que sabe mucho del tema y nos va a aportar hoy en nuestro programa. Así es. Entonces, le damos la bienvenida a Carolina Montoya, ella es psicóloga y nos va a ayudar a desarrollar este tema hoy, Juanpa. Así es, nos conectamos entonces virtualmente con Carolina. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola Juan Pablo y Luisa, ¿cómo están? Muy bien, Súper. ¿Y tú? Muy bien también, muchas gracias por preguntarme y además por invitarme al programa. No, qué rico que nos estés acompañando, Carolina, y le devolvemos la pregunta. Caro, la pregunta que tú me hiciste yo se la paso a ella. Caro, ¿tú a qué le tuviste o le tienes miedo?
Yo le tengo miedo a uno de los insectos, a las cucarachas, por ejemplo, le tengo miedo. Tan lindas que son las cucarachas. Yo soy un pro cucaracha. No, a mí me fascinan las cucarachas. O sea, es un animal que tiene demasiadas cualidades que uno dice, por Dios, esas cualidades y esa adaptabilidad de la cucaracha es impresionante. Carolina, es que solamente imaginármelas, yo soy de las que, yo normalmente soy muy tranquila, pero yo veo una cucaracha y ahí sí grito, ahí sí me escuchan como que... O sea, me provoca salir corriendo. Yo prefiero una rata. Una rata. Bueno, pero entonces, Carolina, miedo a las ratas, a las cucarachas, a la oscuridad. ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué nos da miedo? Los miedos o el miedo es una emoción primaria, ¿cierto? Y es una emoción que nos permite adaptación y protección fundamentalmente, ¿cierto? Pero, y eso lo vemos muchísimo con los niños, muy pertinente la pregunta de ustedes y el programa mismo muy pertinente también, porque los niños realmente tienen miedo a muchísimas cosas, pero son miedos que se fundamentan en ideas irracionales y que, por ejemplo, están caracterizados por esa aprensión de los discursos de los adultos. Entonces, si nosotros nos remontamos un poquito a nuestra infancia, yo creo que todos recordamos cuando nos decían, si se porta mal, en la noche le sale el coco. El coco, ¿cierto? Sí. Entonces, a partir de allí se van fundamentando ideas irracionales, ¿cierto? El tener, por ejemplo, miedo a la oscuridad y tenerle miedo al coco cuando yo les pregunto, ¿será que el coco existe? No, el coco de la palmera, pero no el coco ese que jala las patas y esas otras cosas, pues ese no existe. Ay, no, es muy teso porque sí, muchos papás nos hablaban así de niños, entonces son miedos que nosotros les transmitimos y les creamos a los mismos niños. Exacto, y no solo el coco. A veces como padres asustamos a los niños diciéndoles que se los lleva el loco con el costal. No el coco, el loco. O sea, alguien real, pues que el niño puede... verlo y relacionarlo, pues, o como que lo ve y ya no es alguien irreal, como tú lo dices, o imaginario, sino que es alguien que él puede mirar en la calle. Claro, y en torno a eso que ustedes también están contando, se van tejiendo una cantidad de ideas irracionales, por ejemplo, también relacionadas con el fantaseo, con la fantasía, ¿cierto? Entonces, yo veo pasar de pronto a alguien por la calle como un niño de 6 años y me imagino que es un loco y entonces me va a llevar y entonces me da miedo. Carolina, ¿y es bueno o malo sentir miedo? Es bueno sentir miedo, porque se los decía al inicio, es una emoción primaria y nos permite justamente esa protección. ¿Protección frente a qué? Frente a diversos estímulos que representan amenaza o peligro. Entonces, es bueno sentir miedo. Claro, porque es ese sistema de defensa. Que uno nace con él y hay situaciones que intuitivamente nos llevan a estar atentos, prevenidos. Que por sentir ese miedo nos protegemos. Y lo podemos distinguir en los niños cuando de pronto ya saben que hay una altura, ellos ya saben que se pueden caer de ahí, o sea que también lo hayan adquirido por experiencia porque se cayeron y se dieron el totazo, entonces ya saben que hay que guardar distancias. Así hay es. Que estar muy atentos, muy prevenidos. Carolina, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo? Miren que esa sensación intuitiva también no solo nos permite la protección, sino también la supervivencia. Supervivencia, uh-huh. Exacto. Exacto. Genial. ¿Cómo se presenta entonces el miedo, digamos, en los bebés, una vez ya no son tan bebés, sino que van creciendo, no sé, entre los 3, o cómo se hace, digamos, como esa división, y ya como lo mencionábamos nosotros ahora, los adultos también sentimos miedo? Entonces miren que ya cuando los niños van siendo un poquito más grandecitos, que todavía se encuentran en esa etapa de educación inicial, ¿cierto? En esa primera infancia, hasta los 5 o 6 primeros añitos, los niños van teniendo ciertas respuestas muy a nivel fisiológico, a nivel conductual, a nivel cognitivo también. Entonces a nivel conductual, por ejemplo, ¿qué nos pasa cuando sentimos miedo o tenemos miedo particularmente a las cucarachas o a las ratas o a los ratones, ¿cierto? ¿Qué pasa
conductualmente que saltamos, ¿cierto? O queremos correr inmediatamente. Uh-huh. Pero cognitivamente, entonces, ¿qué pasa? Empezamos a pensar que probablemente esa cucaracha me puede hacer algo o ese ratón me puede morder. Por ejemplo, cuando uno lo investiga muchísimo, lo indaga con los niños en consulta. Bueno, ¿y qué te puede hacer, por ejemplo, a ti un ratón? Es que un ratón me puede morder, por ejemplo, dicen ellos, o me puede comer. Entonces, son ideas irracionales que también van teniendo varias respuestas a nivel cognitivo, a nivel conductual, a nivel fisiológico, a nivel emocional también. Entonces, esas son básicamente como las respuestas frente a los miedos. Carolina, ¿hay escalas del miedo? Me explico, uno puede llegar a sentir como un miedo intuitivo o leve por algo, pero luego a raíz de esquemas mentales, eso después nos puede llevar a una escala de terror, de pánico. ¿Hay escalas del miedo? Como tal, escalas del miedo tipificadas desde la literatura, pues no. Sí, pero entonces tú lo acabas de decir, hay respuestas, ¿cierto? Es decir, el miedo frente a estímulos que representan, por ejemplo, amenaza. Entonces, si yo veo un incendio, pues evidentemente tengo que sentir miedo y salir huyendo, pues por un instinto también de supervivencia o por una sensación intuitiva de supervivencia, pero también de protección, ¿sí? Y hay miedos, como lo decía, que están fundamentados en ideas irracionales, que finalmente, si eso no se trabaja con los niños, si no se confronta, si no se realizan procesos de sensibilización, ¿sí? Lo que va a determinar ya en la vida como adulto joven, inclusive en la adolescencia, o inclusive muchas veces se llega a presentar con niños también muy pequeñitos en etapa de educación inicial, en primera infancia, o en etapa de educación primaria, es por ejemplo crisis de ansiedad o crisis de pánico. Sí, y eso es lo que no queremos que pase, por ejemplo, en nuestros niños. Claro. ¿Cómo se alimenta el miedo en los niños? Pues ya hablamos de que los papás decimos esas frases desde pequeñitos, pero ¿cómo más se alimenta el miedo en los chiquis? Básicamente el miedo se alimenta con eso discursivo, eso que viene de los otros, ¿cierto? Entonces, no solamente los niños lo escuchan de sus papás y a veces los papás lo utilizan, por ejemplo, como una forma de castigo a través de la amenaza, ¿cierto? Si no te portas bien, entonces en la noche te va a salir el coco o te va a salir el chucho. Pero además los niños también empiezan a fortalecer esas ideas irracionales en su contexto educativo. Entonces, los otros niños también traen esos discursos de su casa y ellos lo van alimentando a través de eso, sí, y inclusive, por ejemplo, a través del discurso de lo que proviene de los medios, sí. Entonces, ¿qué pasa cuando los niños, por ejemplo, ven una película de terror como Annabelle, sí, o como diferentes películas de terror que hay en el medio? Uh-huh. Ahí se van fortaleciendo y además también se van perpetuando, alimentando todos estos miedos. Muy bien. Queremos invitar a Carolina y a nuestros televidentes a que vean una nota que hemos reciclado, que ya la teníamos ahí como desde hace días, y era una especie de tráiler, como de película, de documental infantil, donde los niños empiezan a exponer algunos de sus miedos, y esto se llama La Noche de los Monstruos. Hay emociones primarias con las que nacemos. Y el miedo, esa extraña sensación, nos acompaña siempre. Especialmente cuando cae la noche. Ahí están cuando llega la noche. Cuando tengo dormida, miedo la oscuridad. Están bajo la cama, en el closet, en medio de tus juguetes. No, yo duermo con mi mami. ¡Mami! Yo me levanto y allá hay oscuridad. Aunque todo esté en calma, es la noche de los monstruos. Y ahí teníamos este tráiler del documental La Noche de los Monstruos, proyecto que quería mostrar
todos esos temores que son inculcados en los niños. Algunos decían que tenían miedo a la oscuridad, a la bruja, pero eran porque surgían de conversaciones que le escucharon a los adultos. Siempre asociados a algo que ellos o han escuchado o han visto. Ajá. También, como nos decía Carolina, esas películas de terror, de pronto que no son tan aptas para que nuestros niños las vean. Así es, queremos decirle a todos que si bien tenemos a nuestra invitada de manera virtual, ustedes también pueden comunicarse con nosotros y realizarle alguna pregunta a Carolina, que es nuestra invitada que especialista, a nosotros que estamos aquí también para aportar, y podemos construir entre todos programa marcando la línea 268-6030. Así es, Juanpa. Carolina, ¿cómo ayudar entonces a nuestros hijos a empezar a superar esos miedos o a que no se vuelvan algo, digamos, no sé si es la palabra, pero que ya los traumatice de tal manera que inclusive les quita el sueño? Ok, Luisa, muchas gracias por esta pregunta. Fundamentalmente, para comenzar a trabajar los miedos en los niños, hay que trabajar los miedos en los adultos, en esos adultos que hacemos parte de su proceso de crianza, que estamos ahí en ese acompañamiento. Muchas veces uno se da cuenta en consulta como terapeuta que realmente los miedos de los niños son los miedos de los adultos que viven con ellos, ¿sí? Entonces, a veces hay mamás o papás también muy ansiosos al respecto y que vienen con todo eso cargado en sus esquemas también personales. Entonces, fundamentalmente, para trabajar estos miedos en los niños hay que trabajar con los papás y con los adultos que hacen parte de ese proceso de crianza. Eso fundamental, cierto, y primordial. Y luego ya empezar un poquito también a cambiar ese discurso, ¿sí? Pensarnos, por ejemplo, qué estrategias utilizamos para implementar sanciones, que no sea la amenaza a través de si te portas mal, en la noche te va a aparecer, por ejemplo, el coco, o si te portas mal, entonces te va a llevar el loco de la cuadra. Entonces eso es fundamental, ¿cierto? Uno, trabajar con los papás, y dos, empezar a cuestionarnos un poquito sobre esas estrategias que estamos implementando también para las sanciones frente a los comportamientos que no son tan favorables o positivos en nuestros niños. Carolina, ¿cuándo un miedo se transforma en una fobia? ¿Tiene que ver el uno con el otro? ¿Cuándo ya llega ese nivel donde ya uno ni puede tocar el tema? Porque con solo yo aquí hablarle de cucarachas a Luisa o hablarte a ti de la cucaracha que se me paró a mí algún día en el cuello, eso les va a generar a ustedes algo, pues no la están viendo. ¿Cuándo un miedo se transforma en fobia? Un miedo se puede llegar a transformar en fobia cuando tiene una significación clínica. ¿Y qué es una significación clínica? Que ese miedo tiene, por ejemplo, una manifestación exacerbada, ¿sí? En su presencia, ¿cierto? Entonces, no solamente en lo fisiológico, sino también en lo conductual, pero también en lo emocional. Y cuando se presentan todos los contextos de desempeño, hablamos, por ejemplo, en el caso puntual de los niños, que ellos solo tienen dos contextos del desempeño, que son su casa y su colegio, es lo más frecuente, ¿cierto? Entonces, cuando hay una significación clínica, una respuesta exacerbada, ¿cierto? Y que se presenta en esos contextos donde interactúa, ahí estamos hablando de que probablemente puede estar llegando a convertirse en una fobia. Las fobias. Además que eso para el paciente también representa pues un malestar muy significativo y por eso les hablaba de esa significación clínica, ¿cierto? El paciente ya empieza a presentar un deterioro en su estado del ánimo, entonces, por ejemplo, con nuestros niños, y es algo que los papás también pueden identificarlo, ¿cierto? Entonces empiezan a presentar cierta desmotivación para realizar actividades que antes les gustaban, que se llama anedonia, ¿cierto? Empiezan a presentar, por ejemplo, también un deterioro en su conducta alimentaria, dificultades relacionadas con el sueño, para conciliar el sueño, para mantener el sueño, dificultades, por ejemplo, también para socializar. Entonces, ahí podríamos estarnos pensando que hay realmente un cuadro clínico muy asociado a una fobia que, pues sí o sí, requiere atención por especialistas. ¿Cuáles serían, Carolina, las fobias más comunes que se presentan en los niños? Las fobias más comunes que se presentan en los niños, por ejemplo, la fobia social. Es una fobia muy común, ¿sí? Fobias, por ejemplo, también a ciertos alimentos. ¿Cómo es eso de la fobia social, Carolina? La fobia social, ¿que no quieren? La fobia social es, por ejemplo, compartir, sí, no quieren ir a la guardería, no quieren, ¿es eso?
Exactamente, ¿cierto? Y que están muy asociadas, muy articuladas. En psicología y en psiquiatría lo denominamos como comorbilidad, algunos episodios, ¿cierto? O manifestaciones asociadas a la ansiedad, como tal, un cuadro clínico. O muy sobreprotegidos de pronto. Digamos que ahí concluyen una cantidad de factores, ¿cierto? Entonces, sí, en muchas ocasiones puede presentarse eso, que hay sobreprotección. O todo lo contrario, algunos esquemas también de abandono. Porque recordemos que pues no solamente hablamos de niños que están acompañados, ¿cierto?, por una red de apoyo familiar muy funcional y muy consistente, sino niños que pues también tienen en su proceso de crianza esquemas muy arraigados de abandono. Claro. Muy bien, Carolina, yo ya frente a la realidad que estamos viviendo, pues porque los medios no necesariamente son hacia la fantasía, y hoy tenemos una realidad que podemos estársela comunicando de alguna manera a nuestros hijos, que los puede o llenar de miedo o los puede llenar un poquito como de valentía para afrontarlo, y es con respecto al coronavirus. De la forma como nosotros le estemos manifestando la realidad a nuestros hijos, les podemos generar temor frente al virus, al salir, al relacionarme, o les podemos enseñar otra manera de sobrellevarlos. ¿Cómo debe ser nuestro lenguaje para manejar específicamente este tema? Completamente como tú lo has dicho, ¿cierto? Radica en cómo nosotros empleemos ese discurso, ¿cierto? La forma, el lenguaje con el cual nos estamos expresando para referirnos acerca de este tema puntual, ¿cierto? Porque si bien es cierto que frente a esto todos tenemos miedo, ¿cierto? Los adultos también tenemos miedo, ¿sí? Y de ahí estamos tomando todas las medidas, no solo de prevención, sino también de contención. Entonces ahí es importante, obviamente, contener esa respuesta, ¿cierto? Porque en muchos adultos también hay ansiedad, también hay algo de pánico, ¿cierto? Entonces, ahí expresarnos de una manera muy asertiva. Recordemos que los niños, el lenguaje no es el mismo, ¿cierto? Es diferente el lenguaje que empleamos para referirnos a la interacción con los adultos, a la interacción que tenemos con los niños, ¿sí? Entonces, puntualmente, bajarnos al nivel de los niños, ¿cierto? Hacerles preguntas de ¿entendiste lo que te dije? ¿Sabes qué significa todo este virus del COVID-19? ¿Qué nos puede pasar? ¿Cuáles son las medidas que tenemos que tomar, ¿cierto? Un asunto de no hay que tener miedo, ¿sí? Hay que tomar las medidas necesarias, ¿cierto? Y cuidarnos, pero no hay que tener miedo frente a esto. Obvio, el miedo es esa respuesta, ¿cierto? Es lo emocional que surge frente a esta situación pues, que estamos viviendo en este momento, pero es finalmente actuar, ¿cierto? Tomar las medidas, pero parte mucho del lenguaje, cómo nos expresamos ahí en relación a esto con los niños. Aquí lo hemos hablado, Juanpa, en el programa, que es controlar primero nuestras emociones. No sé si Carolina también nos comparta esto, porque muchas veces ellos están copiando de lo que están viendo en nosotros. Entonces, si papá o mamá están desesperados y ya están entrando en caos y los niños ven que inclusive ya en la casa no cabe el mercado, como está pasando por estos días, que todo el mundo está entrando en una situación de querer comprar todo porque no sabemos qué viene, entonces el niño también va a ver como ese momento de desespero y de que no hay como mucho control. Ellos copian mucho a través como de esas emociones. Completamente, acuérdense que los niños y bueno, todos los seres humanos aprendemos a través de los órganos de los sentidos, ¿cierto? Los oídos, los ojos, el olfato, el gusto, el tacto, ¿cierto? Pero entonces los niños tienen una atención visual ahí, particularmente todo el tiempo están recibiendo cosas a través de lo visual, y tú lo acabas de decir, Lisa, ¿qué es lo que ven? Que estamos llenando entonces la nevera de mercado, sí, que ya no cabe el mercado en la nevera, aquí está pasando algo extraño. Sí, entonces ahí primordialmente es hacer una respuesta también de autorregulación como adultos para poder transmitir un mensaje muy adecuado a nuestros niños. Ay, perfecto. Yo voy a hacer algo para que nuestros televidentes se animen y voy a marcar la línea 268-6030, a ver si me contesta. A ver si repica el teléfono. Ah, está repicando. Ah, a ver si me contestan.
Padres en Apuros. Sí, buenas. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Con quién hablo? Con Juan Pablo. Juan Pablo, ¿qué nos quieres compartir del tema de hoy? Ah, pues yo quería preguntarle a la doctora que está hablando sobre el miedo, quería preguntarle una cosita. ¿Me la puede pasar? Claro que sí. Te voy a poner en altavoz para que ella te escuche, Juan Pablo. Muchas gracias. Muy amable. Adelante, Juan Pablo. Ya nuestra experta Carolina nos está escuchando. Doctora, ¿cómo me le ha ido? Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, yo quería hacerle una consulta. Cuéntame, por favor. Es que tengo un familiar que cuando tiene situaciones de miedo reacciona de manera agresiva. Uno diría como que, ay, pues lo normal es como que la persona de pronto se ensimisme, se esconda, pero antes por el contrario, cuando tiene situaciones de miedo por el COVID, por la seguridad o por cosas que están pues externas a nosotros, reacciona de manera agresiva. Eso es normal, ¿qué puedo hacer yo ahí? Acuérdate, Juan Pablo, que todos los organismos reaccionamos de manera diferente frente a esos estímulos externos que pueden representar, por ejemplo, amenaza o peligro, ¿sí? Entonces, no está bien que comparemos la respuesta, digamos, de irritabilidad o de enojo, de rabia que presenta tu familiar frente a esta situación puntual con la respuesta que pueden llegar a tener otras personas, ¿cierto? En ese sentido, es importante, uno, tener eso en cuenta. Dos, pensarnos un poquito si realmente esa respuesta de enojo y de rabia se está tornando no solamente en malestar significativamente clínico para él, sino también para los otros que están en su entorno. Si eso está pasando, ahí tendríamos que pensarnos, por ejemplo, en acudir a una ayuda terapéutica, ¿cierto? Que vaya el psicólogo a consultar para revisar qué es lo que está pasando y que logremos identificar otras estrategias de afrontamiento. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Juan Pablo, a ti muchas gracias. Bueno, y a ustedes muchísimas gracias, tienen un programa muy bonito, a mí todos los días lo veo, nunca me lo pierdo y espero que sigan así. Gracias, Juan Pablo, gracias por comunicarte con nosotros. Chao. Bueno, Carolina, ahorita que estabas acompañando en esta pregunta a ese televidente que nos llamó, Juan Pablo, yo quisiera que le des también algún consejo de pronto a esos papás. Hablemos de un caso en específico, esos niños que le tienen miedo a la oscuridad. ¿Cómo el papá debe hablarle a ese hijo y cómo empezar ese proceso para que él ya no lo vea como algo que le va a traer, no sé, pesadillas y que no lo deje dormir, sino que ya se vaya familiarizando con la oscuridad, que es lo normal pues a la hora de ir a dormir? Ok, hay que empezar entonces a hacer un proceso de desensibilización, ¿sí? Y es, por ejemplo, muchas veces encontramos en consulta que los niños, es un miedo muy frecuente, el miedo que ustedes hoy pusieron acá en el programa, el miedo a la oscuridad. Entonces, uno se da cuenta que muchas veces los papás perpetúan ese miedo porque entonces dicen, me voy a llevar al niño o a la niña a dormir a nuestra habitación y va a dormir con nosotros, ¿sí? Entonces, ahí puntualmente en ese proceso de desensibilización es inicialmente trasladarlos entonces a la habitación del niño o la niña, acompañarlo inicialmente los primeros minutos para que el niño pues vaya sintiéndose cómodo, seguro en relación a ese contexto que es su habitación, a ese escenario que representa la oscuridad, ¿cierto? Empezar con él también a hacer un trabajo de confrontación en sus ideas irracionales. A veces pensamos que los niños, porque son niños, no entienden, y los niños sí entienden, ellos tienen toda una cantidad de procesos cognitivos, tienen todos sus procesos cognitivos, la atención, la memoria, el pensamiento, el lenguaje, ellos comprenden lo que les hablamos también, es cómo les transmitimos ese mensaje. Entonces empezar por ejemplo a hacer preguntas de ¿y qué representa para ti la oscuridad? ¿Qué es la oscuridad? ¿Qué te puede aparecer en la oscuridad? ¿Sí? ¿Quiénes te pueden aparecer en la oscuridad? Entonces ellos comienzan ahí con una cantidad de ideas en relación a que me puede, por ejemplo, aparecer el chucho, o es que me va a salir alguien del closet, y tú crees que en realidad sí te va a salir alguien del closet, quién te lo dijo, dónde lo viste, ¿cierto? Comenzar a hacer una confrontación en relación a todas estas ideas irracionales. Y en tercer lugar, también es muy importante, por ejemplo, apropiarnos del espacio, ¿sí? Esto me lo contaba, por ejemplo, una pareja de papás, me parece muy curioso y ponerlo aquí también en el programa. Ellos decían, bueno, nosotros apagamos todas las luces, entonces hacíamos un juego y el juego consistía en desplazarnos por todos los lugares de la casa,
¿sí? A oscuras. Y en eso de desplazarnos por todos los lugares de la casa a manera de juego, entonces ella identificaba que realmente no pasaba nada, que no había nadie. Exacto. Y podía entonces sentirse mucho más tranquila, porque aquí también en el tema de los miedos, que como les decía inicialmente, los miedos no son malos, ¿cierto? Ya hablamos de que son emociones primarias que nos permiten esa adaptación, ¿cierto? Esa protección también frente a esos estímulos de amenaza o de peligro. Entonces ahí es interesante tratar de hacer esto con ellos y fortalecer fundamentalmente esa seguridad personal. A veces encontramos que los niños son muy inseguros, que no creen en ellos, que tienen que tener a un otro, ¿cierto? Y esa necesidad constante de aprobación, pues ahí es fundamental esto. Muy bien, muy bien. Y funcionó lo de la llamada. Funcionó lo de la llamada porque tenemos llamada en Padres en Apuros. ¿Contestamos? Pues contestemos. Padres en Apuros, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Con Juanita de Robledo. Juanita de Robledo, estás en altavoz en este momento. ¿A ti te produce algo miedo, Juanita? No, yo quiero preguntarle a la doctora con respecto a un príncipe nieto que tengo. Adelante. Bueno, doctora, ¿cómo estás? Hola, Juanita, muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Doctora, es que muy yo bien, tengo una pregunta. Me encanta su programa, felicitaciones porque es muy lindo. Tengo un nieto de 12 años y es muy rebelde, es muy llevado a su parecer, siempre es como manipulador, siempre es lo que él quiere hacer, entonces para que él haga las cosas uno tiene que ponérsele serio, no hablarle y ni mirarlo ni hacerle caso cuando él le habla a uno, porque es que si no, él no hace las cosas. Él es muy manipulador, es un niño muy sanito, pero cuando no le da la gana de estudiar, no estudia. Siempre contesta que está en vacaciones, que él ya salió del colegio y que él estuviese en el colegio, que uno no lo puede poner a leer, que no lo puede poner a estudiar. Entonces, nos tiene como un poquito preocupados, pues, porque nosotros queremos que él sea una persona súper bien, que sea una persona estudiada, porque él tiene un papá que es uno A. Y seguramente así va a ser. Me encantaría que tú me dirigieras, me orientaras. Él no, la mamá lo dejó a él en bienestar de mes y medio. Nosotros lo rescatamos a los 14 meses. Lo que ha conocido de mamá ha sido esa abuela que tiene 56 años. En este momento, él está con el papá. Este año lo mandé para allá, porque estaba muy rebelde, y usted sabe que a los viejitos como que ellos nos manipulan más fácil. Juanita. Entonces, pero sí estoy preocupada, pues, porque la verdad es muy rebelde. Ah, bueno, Juanita, pues antes de pasarte a Carolina, la respuesta que te puede brindar nuestra invitada, pues decirte cosas que ya hemos tratado en temas anteriores que pueden ayudar un poco, y es entender que él está ya en edad adolescente. Y esa adolescencia es adolecer, es duele, no solo a él que está pasando por ese cambio que está aterrizando, sino también a quienes están alrededor de él. Entonces aquí vemos un caso ya no de miedo, sino de rebeldía. Entonces, Carolina, ¿qué le podríamos decir a Juanita que presenta esta preocupación frente a su nieto con estas actitudes y estas reacciones? Bueno, muchas gracias, Juanita, por tu pregunta. Entonces, inicialmente lo que tú también compartías, Juan, estamos hablando de un chico que es un chico de 12 años, es un adolescente, y como tú lo acabas de decir, los adolescentes adolecen, ¿cierto? Pero también hacen adolecer a ese contexto inmediato donde ellos interactúan, ¿cierto? Entonces, ahí en este caso lo vemos muy puntualmente con lo que manifiesta Juanita, ¿sí? Entonces, uno, comprender esa etapa evolutiva en la que se encuentra, que es una etapa muy de latencia. A los adolescentes todo les da pereza, hormonalmente ellos están en ese periodo de latencia, ¿sí? En ese periodo oposicionista desafiante, ¿cierto? Quizás de rebeldía, como tú lo mencionas, de ser desafiante frente a la norma, de ir en contra de la norma, ¿sí? Entonces, eso uno, comprende ese momento evolutivo. Y dos,
Juanita nos contaba un poquito, es un muy buen muchacho, qué bueno que también lo signifiques de una manera positiva, que haya un significante ahí muy positivo para él, pero nos dices que a veces como que no quiere hacer las cosas, y frente a eso hay que ser muy consistentes, ¿sí? Que ser consistentes no es ser agresivos, todo lo contrario, tampoco es ser hostiles, ¿cierto? Es ser muy amorosos, pero ser muy firmes con las normas, con los límites, con los horarios inclusive, y eso no es rigidez, eso es finalmente tener una crianza completamente humanizada y con límites muy asertivos, donde él tenga, por ejemplo, horarios para hacer sus actividades, ¿sí? Y eso va también un poquito en ese sentido de responsabilidad personal que vamos introyectando también en los chicos en estas edades. Entonces, eso es fundamental. Acordémonos un poquito para comprender este caso. Juanita ahí nos cuenta que su nieto ha estado pues con ella, pero entonces este año también ha representado un cambio importante porque se fue con el papá, ¿sí? Y obviamente esos cambios también se manifiestan de alguna manera como a través de sus comportamientos. Y por ahí también nos habló en su crianza de un esquema de abandono donde mamá pues finalmente lo deja al cuidado de la abuela representa esa figura materna también, pero finalmente hay un esquema de abandono, ¿sí? Muchas gracias, muchas Carolina, gracias, por la respuesta. A Juanita por tener la valentía de llamar, de exponer el caso. Y bueno, esperamos que esto que te hemos compartido, que nos ha compartido Carolina, que hemos podido también mencionar aquí, sea de mucha ayuda no solo para ti, sino también para todos aquellos padres y cuidadores que también pueden estar pasando así por estas circunstancias. Muchas gracias por llamarnos, Juanita. Y después de estos mensajes institucionales, Juanpa, Carolina, vamos a seguir con esto. Este tema que todavía nos faltan unas preguntitas muy interesantes. Así es, ya volvemos. Ya volvemos, en breve, en brevecito. Y hay que colgarle la llamada. Estás viendo Padres en Apuros. Yo soy Henry. Y yo soy Juliana. Nosotros nos conocimos en el año de 2001. Tomamos la decisión de casarnos. Yo me empecé como a enfermar. Entonces, al ver que no quedaba en embarazo, me pareció súper extraño, pues, como la parte de mi enfermedad. Aparte de eso, ya me empezó a dar enfermedad de Graves. Entonces, era todo un montón de diagnósticos súper malos. Y aparte de eso, pues, un montón de problemas ginecológicos que ya me hicieron exámenes y todo salía, pues, terrible. Mi salud también estaba deteriorada. Algunas cirugías relacionadas, pues, con mi parte reproductora. Entonces, todo esto incidía en el tema de la fertilidad. Los médicos nos sugirieron en ese tiempo que nos sometiéramos a un procedimiento que no era fácil. Llevaba un año en tratamiento y no me podían controlar la parte pues endocrinológica, tampoco psiquiátrica, porque yo lloraba mucho, estaba muy como muy mal, estaba tomando pastillas psiquiátricas, estaba tomando en el día más o menos unas 10, 12 pastillas. Ahí fue cuando yo en ese fin de semana me enfermé y le dije, amor, vámonos para urgencias porque me siento muy mal. Llegamos a urgencias y pasadas, pues la sometieron a exámenes y todo, y pasadas la medianoche, resulta que nos dieron la noticia. ¿Cuándo es el abuelo? Sí, sí, gracias a Dios, yo sabía. Que estábamos en embarazo y fue, la verdad, algo... sorprendente. Algo sorprendente, fue algo... que no lo creíamos, pues eran como un choque de emociones. Fue algo muy bonito porque no lo esperábamos ya. Yo sabía que Dios me decía, no forces. Voy súper feliz a contarle esto, ya estamos en embarazo. Y lo primero que ella me dice es, no, ustedes no pueden estar en embarazo, ustedes tienen que suspender ese embarazo. Recuerda que aquí tenemos el servicio. No, eso fue un shock impresionante. Nosotros le respondimos inmediatamente, le dijimos, doctora, nosotros hemos esperado durante muchos años, hemos anhelado este bebé y nosotros ahora no vamos a renunciar a él. Sí, justamente llevamos en ese tiempo, llevamos 14 años de casados, 16 años de estar juntos, entonces le dijimos, no, o sea, es el sueño de toda nuestra vida para pararlo, no, creemos que si Dios lo dio, Él va a sostenerlo. Yo empecé en un momento de mi vida en que todos los especialistas estaban a cargo mío, me pusieron fetólogos, me pusieron de todo, porque ellos tampoco comprendían por qué yo estaba así. Los médicos nos decían, no sabemos, el niño no se está alimentando, el niño va muy, muy pequeño, está muy pequeño y muy delgado, tanto que nosotros pensábamos que había un problema de enanismo. Entonces ya a la semana 37,
tuvieron que inducirle el parto a mi esposa. Entonces me aplicaron medicamentos, me empezaron a dar los dolores y de un momento a otro yo me quedé pasmada y me dijeron que tenemos que hacer cesárea porque el bebé viene, le está haciendo daño los medicamentos, tiene taquicardia, no viene bien, entonces tenemos que de una hacer cesárea. Soy, hagan lo que tengan que hacer, pero que sea ya porque yo quiero que mi bebé nazca bien. ¡Qué hermosura! ¿Lo puedo tocar? Es un niño realmente que es un milagro. Nos vino a traer esa alegría que nosotros muchas veces ya habíamos perdido. Y es realmente maravilloso, es un niño muy alegre, es un niño muy feliz. Aquí está con nosotros y es la felicidad. Historias de vida que nos llenan de amor, que nos llenan el alma, Juanpa. Esto es Padres en Apuros y la línea se activa nuevamente para ser atendida. ¿Aló, Padres en Apuros? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿quién nos llama? Carlos Arias. Carlos, te voy a poner en altavoz. Carlos, ¿cómo estás? Ah, bien, aquí en casa, viéndolos. Haciendo la tarea juicioso de escuchar música, verlos a ustedes y hacer unos crucigramas y leer y aprovechar el tiempo positivamente. O sea, te estás cuidando viendo Telemedellín. Numeral, me cuido viendo TM. Qué bien, Carlos. Y sin miedo. Y todavía, y sin miedo. Y sin miedo. Sin miedo. Todavía tenemos a nuestra invitada, ella está conectada con nosotros. La doctora si le quieres Carolina. Si quieres preguntarle algo o quieres darnos su aporte, adelante. Bueno, yo quisiera dos cositas. Una, hablar del miedo, pues, de por qué, para la doctora Carolina. Uh-huh. Y otra, como una especie de una propuesta para el programa. Adelante. Adelante. Lo de la doctora. Doctora, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Carlos? Porque hay niños que es al contrario, no les da nada de miedo. Y a uno le da miedo que a ellos no les dé miedo. Por ejemplo, ellos se meten por la oscuridad, se meten se tiran de todos lados. A un perro, a morderle la boca, la oreja, coger una cucaracha. Entonces, ellos como no han sentido eso, antes a mí me da miedo de que a ellos no les da miedo. Qué buen caso. No sé si me entiendan. Sí, sí, claro, perfectamente. Son muy frescos. Entonces, ellos van para adelante. Si van en una cicla, pues no les da miedo que se caigan ni nada. Entonces, ¿qué hacer? No sé, de pronto la pregunta es muy sencilla, pero ¿qué hacer como para que ellos no cojan miedo? Para que a ellos les dé miedo. Que sea una cosa más seriecita, ¿no? Que se cuiden. Sí. Que se cuiden. Carlos, gracias, claro que sí. Carolina, ¿qué le podemos decir entonces a Carlos en este caso? Bueno, a Carlos no es un motivo de consulta muy frecuente, ¿cierto? Pero sí llega a consulta eventualmente. Y es pensarnos un poquito en este caso puntual en niños con características de personalidad, con estructuras muy arriesgadas, ¿cierto? Inclusive algo por ahí que también Broglio denominaba como una fusión muy, muy, muy hacia la muerte, hacia el tánatos. Entonces, ahí habría, esto no para asustarlo, ¿cierto? Pero habría que pensarnos un poquito en una estructura de personalidad como donde es muy prevalente como ese riesgo hacia la amenaza, hacia el peligro. Y ahí puntualmente, por ejemplo, para los papás, entonces hacer no solamente confrontaciones, sino señalamientos de manera muy asertiva en relación a esto representa peligro, ¿cierto? Si tú le muerdes la oreja, por ejemplo, el perro, pues el perro va a responder. ¿Cómo crees tú que va a responder? Ahí es poner, por ejemplo, al niño en esa situación de comprensión empática. Si yo te muerdo la oreja, ¿cuál va a ser tu reacción? Ah, bueno, si tú le muerdes la oreja al perro, ¿cuál va a ser la reacción del perro? ¿Sí? Si te lanzas probablemente en la bicicleta por esta lomísima empinada, ¿cierto? ¿Qué puede pasar? ¿Sí? Que no alcances a frenar. ¿Y qué puede pasar si no alcanzas a frenar? Entonces, tratar de poner al niño, de recrear una cantidad de escenarios donde él también se identifique y pueda identificar, valga la redundancia, el peligro.
Qué bien. Enseñarles eso, no generarles miedo, no meterlos en este mundo del miedo, sino todo tiene una causa-efecto. Pero que es una emoción que se debe sentir. Exacto. Para cuidarnos. Carlos, ¿todavía de pronto está en la línea? Que dijo que tenía dos cositas para compartirnos. Muy bien, de pronto ya internamente claro, claro. Le tomaron entonces apunte de la segunda cosa que nos quería compartir. Ya el tiempo se nos va acabando. Carolina, ¿qué hacer con esos niños que de pronto todo el tiempo presentan pesadillas y entonces no están durmiendo? ¿Qué decirle a esos padres cómo manejar el tema de las pesadillas? Bueno, ahí hay que revisarnos un poquito. Si el niño realmente tiene dificultades con una significación muy clínica para conciliar o para mantener el sueño, es muy importante revisar eso. Voy a ponerles un ejemplo. Si de 7 días que tiene la semana el niño está presentando de 4 a 5 noches donde no hay, por ejemplo, un buen mantenimiento del sueño, ahí es importante pensarnos, por ejemplo, en una interconsulta en articulación con psiquiatría infantil. Ay, qué bien. Hay que pensar en eso. Y vuelve la línea, mejor dicho, estos teléfonos. Este teléfono está a reventar. Atendamos esta llamada en Padres en Apuros. ¿Padres en Apuros? ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién habla? Miguel. Ay, Miguel. Otra vez tú, Miguel. Sí, ¿cómo hola. Estás? Bien, con miedo. ¿Con miedo a qué? Le voy a decir, a mí me da miedo no volver a salir a la calle a jugar. Ay, Miguel, pero por estos días nos tenemos que cuidar y quedarnos en casa con nuestros papás. Pero es que yo hago muchos daños y mi papá se manda la maña y la correa. No, pero para Miguel, para que te tranquilices, nuestra invitada nos va a dar ya a manera de cerrar el tema. Pues podríamos hablar mucho, 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 pero ya el tiempo es corto. Carolina, ¿qué le podríamos decir a Miguel, a los padres, frente al miedo, a manera ya de conclusión? Un saludo a Miguel y un saludo muy especial a todos los televidentes, a todas las personas que hacen parte también del programa. Entonces, finalmente, el miedo es una respuesta muy adaptativa, ¿cierto? Muy adaptativa frente a esos estímulos externos que implican peligro o que implican amenaza. No tengamos miedo, tomemos las medidas de precaución pertinentes y suficientes para afrontar justamente esos estímulos que representan amenaza o peligro. Carolina, muchas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar entonces nuestros televidentes? Los televidentes me pueden encontrar en redes sociales, ¿cierto? En Instagram, en Facebook, como Carolina Montoya Psicología, CBM Psicología, y en el 301-530-9593. Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir experiencias, por compartir de tus conocimientos y por estar en Padres en Apuros. Hasta una próxima, Carolina. Muchas gracias. Hasta luego, un abrazo. Muy bien, y tuvimos la llamada de Miguel, un personaje que se comunica frecuentemente con nosotros para manifestarnos sus inquietudes o simplemente dejarnos un saludito. Y para Miguel y los padres, en estos momentos de contingencia, queremos compartirles un cuento que se encuentra en la red y que está de manera gratuita para su divulgación. Presten atención, y esto dice de la siguiente manera. Dice, el escudo protector contra el rey virus. Un cuento para explicarles a los más chicos lo que está pasando. De la licenciatura Guadalupe del Castillo. Había una vez un rey muy apestoso llamado Virus que vivía escondido en cualquier lugar del mundo. Este rey tenía muchas ganas de agrandar su reino. Por suerte, estaban los doctores que cuidaban con dedicación a los enfermos. Cuando alguien se enfermaba, le pedían que se quedara en su casa, rodeado de mucho amor y con toda su familia, hasta que se sintiera mejor. Era la forma de no contagiar. Un día, para poder vencer al rey virus, decidieron cerrar las guarderías, jardines y escuelas. Los niños se pusieron muy tristes porque querían ver a sus amigos jugar y aprender. Entonces, una idea superpoderosa surgió para ayudar a los doctores: el escudo protector. Con este escudo, los niños podrían seguir jugando juntos sin contagiarse la gripa, el coronavirus o cualquier otra cosa. El escudo protector se activa con 4 simples pasos. El primer paso es dedos abrazados, un rato con agua y con jabón. El segundo paso es manos con alcohol
en gel para dar aplausos. 3. El paso número 3 es saludos de lejos. Hola, chao, ¿qué tal? Y el paso número 4 es, y si hay tos, que sea en el codo. 1, 2, 3 y 4. Escudo protector activado. Fue así como los niños lograron alejar al rey virus del jardín y pudieron seguir divirtiéndose juntos. ¿Quieres activar tu escudo protector? Ya podés empezar a practicar en casa. Y unas recomendaciones para las mamás. Dosificar y adaptar la información de acuerdo con la edad y las necesidades de los niños. Permitirles que puedan expresar sus emociones. ¿Cómo sientes? ¿Cómo te sientes con lo que está pasando? Darles tranquilidad de que los adultos y los doctores estarán allí para cuidarlos. Generar conciencia del cuidado sin generar preocupación. Y es fundamental enseñarles hábitos de higiene, no solo para protegerlos, sino para que sientan que pueden hacer algo por ellos mismos para cuidarse. Y ahí está. Esta es la forma de vencer al rey virus que quería contagiarnos a todos. Me encantó ese escudo protector, Juanpa. Exactamente, y el escudo lo generamos nosotros. Así es. Ay, a todos ustedes, gracias por acompañarnos, por conectarse con Padres en Apuros, y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Fuera miedos!